Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Roa, soy director municipal de planificación. El día de hoy nos encontramos presentes en un lugar donde estamos construyendo nuestra planta de tratamiento de aguas residuales para el municipio de Totonicapán. Este proyecto consiste en poder darle tratamiento a todas las descargas de zona 1, zona 3, zona 4 y zona 2 del casco urbano de Totonicapán y con esto poder ayudar a reducir el impacto ambiental que tenemos a la fauna que existe en nuestros ríos. Es un proyecto muy complejo que se ha venido trabajando en varias fases y en este momento podemos decir que ya vamos avanzando bastante. Por ejemplo, la fase en la que estamos parados el día de hoy va a servir para poder conducir de manera adecuada todo el cauce de las aguas residuales que se generan. Hemos sabido ya que en años anteriores y en este año, en el mes de mayo, tuvimos un problema muy grande donde hubo un desbordamiento de estas aguas y dañaron seriamente el camino de la 16 Avenida. Estamos trabajando con estructuras que puedan conducir de buena manera el agua y poder recuperar también el camino que es tan importante en esta zona, teniendo también como esto el punto de partida de un gran sueño, que es poder crear una nueva ruta de acceso al municipio que pueda venir a contribuir con el tema del tráfico y más aún poderle darle mejores condiciones de vida a los vecinos de esta área. Se han venido trabajando ya desde hace algún tiempo estructuras desde la parte alta hasta la parte final que queremos llegar, que es el puente, donde vamos a trabajar varias estructuras que van a venir a beneficiar al uso de los drenajes del municipio. En estos momentos, en la parte alta de este complejo, se está trabajando con el entubamiento de las aguas residuales. Un esfuerzo grande que están haciendo los trabajadores municipales, dado que las condiciones salubres ahí son bastante precarias, pero ellos están haciendo su mejor esfuerzo para poder brindar este servicio a la población. Se está entubando para poder tratar de darle mejores condiciones de vida a los habitantes de ese pedazo, porque la emisión de olores y también el problema del desbordamiento ha causado en años anteriores problemas para los vecinos de esa área. Los muros que se están construyendo aquí están diseñados para poder resistir un caudal alto y poder resistir la fuerza que puede atraer el agua en épocas de invierno, cuando se incrementa considerablemente el volumen de agua que recorre por esta área. Queremos evitar con esto poder tener un impacto grave que pueda venir y bajar la calidad de vida de los habitantes de esta área, conduciendo de manera adecuada las aguas y poder tener con esto una mejor calidad de vida para las generaciones futuras que tenemos. El segundo objetivo que queremos cumplir es también poder darle cumplimiento a la ley de descargas y reuso de aguas residuales. Y el tercero es el componente humano que nos interesa bastante, donde los habitantes tienen que tener buenas condiciones de vida y poder con esto garantizar que nuestro pueblo se desarrolle de buena manera. Estamos creando en la ubicación que estamos actualmente la recuperación de una parte importante que es la calle. Sabemos bien de que se necesitan de espacios adecuados para poder transitar tanto en vehículos como a pie. Y en años anteriores han habido problemas. En este momento estamos creando un proyecto que pueda venir a beneficiar a los vecinos de esta área, brindándoles un espacio adecuado para poder vivir. Desde el año 2018 se han hecho esfuerzos para poder darle cumplimiento al reglamento de la ley de descargas y reuso de aguas residuales. Tenemos en este momento entonces que se han realizado ya trabajos en la parte alta, en la parte media y en la parte baja, esperando poder culminar con esto para el año 2020. Es un esfuerzo grande que se ha hecho para poder darle cumplimiento a esto, pero con el compromiso claro de poder dejar estructuras adecuadas que puedan venir y poder tener una vida útil de muchos años. No son trabajos paliativos, sino que son trabajos de manera formal que van a venir a dejar una solución a la problemática del tratamiento de las aguas residuales. Agradecemos la confianza de la población para poder permitirnos hacer este tipo de proyectos, que son sumamente importantes, esperando poder darles el mejor servicio en los años que vienen y poder llenar las expectativas de cada uno de los totonicapenses y que con la suma de esfuerzos, tanto de la población como de la municipalidad, podamos hacer un pueblo de Totonicapán desarrollado y próspero.